estamos muy contentos porque vamos a saludar nada más y nada menos que a Beto Castillo. Señorón, obviamente artista que siempre hemos seguido muchísimo. Gracias. Y hemos admirado con locura y con muchísima pasión. Pues te agradezco mucho, saludos a toda la gente que nos ve, encantado de estar aquí en Durango y platicando contigo, claro. ¿Cuál es uno de los personajes que más piden los muchachos, que más siguen por ejemplo? Bueno, pues ahora con todo lo que salió de Moana hace poquito, pues el personaje de Maui es uno de los que más piden. Doctor Strange, con toda la fiebre que hay por los Avengers, y ahora que viene la película de Thor, donde también tiene una participación. Y bueno, por supuesto, el tema de Yo Soy Tu Amigo Fiel, ¿no? Que pues es emblemático, creo que para todos. ¿Podríamos hacer alguna probita? Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Un cachito ahí. Wow, muy bien. Y por ejemplo, ¿no te toca que vas al supermercado y luego de repente te reconocen y dicen, papá, mira, el de mi caricatura favorita? Pues no tanto. La verdad es que creo que el medio del doblaje había sido un poco anónimo hasta ahora que gracias a las redes sociales la gente empieza a saber quiénes somos las voces que estamos atrás. Pero en este tipo de eventos donde estamos en esta convención, en Antares y demás, es padrísimo porque la gente que viene es porque sabe lo que has hecho. Y entonces comparte contigo su gusto por tu trabajo, por lo que has hecho. Okay. Ahora, ¿cuál personaje identifica más a Beto Castillo? ¡Ah, qué difícil! No sé, creo que todos son muy diferentes porque de alguna manera ese es lo padre de ser actor y de poder prestar tu voz al servicio del personaje. De todos hay algunas cosas que me gustan, ¿no? Yo soy tu amigo fiel, bueno, esa canción, como decía yo, ¿quién no crecimos con esa canción tan emblemática? Y además, como yo amo a los animales, pues no sé, siempre me remite eso a los perros, no sé por qué, que son más fieles que nada, ¿no? Pero, por ejemplo, Doctor Strange, que también es pues todo este hechicero supremo y místico que tiene también esta misión de proteger. Me gusta ser una persona buena y que ayuda, entonces pues a lo mejor por ahí hay algunas cosas interesantes que se mezclan. Ahora, en esta gran carrera que ya se está consolidando y que obviamente te reconocemos como un gran artista, ¿fue mera coincidencia, fue azares del destino o fue una lucha constante de perseguir un sueño? Yo me dedico a la música y al teatro desde mucho antes de hacer doblaje. Estaba yo haciendo Rent en México hace ya 17 años y Gaby Cárdenas, una directora, gran, maravillosa directora de doblaje musical, ella fue al teatro, fue de público, y vio mi trabajo y le gustó y me llamaron para hacer una prueba justo para cantar Yo Soy Tu Amigo Fiel, y fue algo que yo no, de alguna manera yo no había estado, no lo busqué, sino que me llegó, y por supuesto en cuanto tuve la oportunidad dije, de aquí soy, porque me encanta, y el poder dejar tu voz en una caricatura, en un personaje, es algo que trasciende y que quedará siempre para la posteridad, entonces fue maravilloso. Excelente. Ya por último, nos encantaría saber cuál es el personaje que ha puesto a Beto Castillo en apuros o que se le ha dificultado un poquito más. Bueno, pues varios. La verdad es que yo, te repito, yo empecé como cantante, entonces de repente el ponerme a actuar en un atril no es lo mismo que hacer teatro, es muy diferente. Entonces al principio me ponía muy nervioso, todavía me pongo nervioso, pero hemos estudiado, nos hemos preparado. Pero sin duda el que más trabajo me ha costado hasta el momento es Doctor Strange. Benedict Cumberbatch es un maravilloso actor y habla y no respira nunca. Entonces el poder memorizar sus líneas tan largas para poder ver y hacer el sync con su boca fue muy complicado. ¿Podríamos brindarle unas cuantas líneas de este personaje a nuestro público? Bueno, no me las sé de memoria. Bueno, no sé, imagínate, pues esos, no conoces el libreto tú desde antes. Llegas a leerlo en el momento, no hay forma que lo memorices. Más que para el diálogo que vas a decir en el momento. Okay. Pero te puedo decir una frase que es emblemática de la película, que es ¡Dormammu! ¡He venido para negociar! ¡Dormammu! ¡He venido para negociar! Beto Castillo, un placer. Un placer, gracias. Esto es todo para hoy en Durango.